le digo que es evidente que ninguna actuación de Vox fomenta ningún tipo de acción violenta y que nosotros somos precisamente los únicos a los que se permite que desde plataformas, y como último ejemplo tenemos esa infame entrevista difundida a través de YouTube en La Fábrica, protagonizada como entrevistador por el portavoz de un grupo parlamentario en el Congreso, donde cuando se le preguntaba qué haría con Vox, la respuesta de la entrevistada era matarlos. Así que le ruego, si quiere que le conteste con el rigor que procede, que me diga qué comentarios son los que estas asociaciones están diciendo y que usted me traslada, sí, como comunicadora. Ellos se refieren a mensajes, a los mensajes que traslado. Yo no sé a qué mensajes se refieren ellos. Digo, ¿qué les diría a las asociaciones que dicen que el mensaje es de voz? Pues si usted no me puede concretar, porque las asociaciones no lo han concretado, yo no le puedo contestar con más detalle, pero espero que le valga la respuesta, que es evidente que ninguna actuación de Vox genera ningún tipo de actuación o es consecuencia de ningún tipo de actuación de agresión, ni de la existencia de Vox, ni de mensajes de Vox. Porque nosotros, precisamente, si algo hacemos es defender a todos los españoles. Defender a todos los españoles. Gracias.